En la calle lindante a uno de los campos que me pongo a investigar, encuentro 19 casos de cáncer en 4 cuadras. 19 casos de cáncer en 4 cuadras. Lamentablemente de esos 19 casos ya no hay ninguno, han fallecido todos. Siempre, todos los años, 2 veces por año, fumigan y vienen esos venenos que son fuertes por acá y... Vos venís a la noche en verano, cuando están las plenas, las secadoras en funcionamiento, y ves la nube que avanza sobre San Salvador. Y le sembraban soja como a 10 metros de la casa, y le fumigaban. Yo lo fui a ver el día de Ánima, el primero de noviembre. Lo fuimos a visitar y dijo, siento una molestia, me van a hacer un estudio. El 27 de noviembre falleció. Pasan muchos aviones por acá, por el pueblo, y eso llevan muchos químicos. Y eso afecta a los chicos, y más cuando estás embarazada también. No hay médicos que se animan a confirmar una enfermedad que viene por los agroquímicos, los agrotóxicos. Hay otros que sí, pero que tampoco le creen. Haces 10 hectáreas de soja, sos responsable de la vida de tu alrededor. Porque se están usando venenos para matar. No tienen otra función que matar. No son fitosanitarios como los detalles, porque mienten. Mientras tanto, en esos políticos te hacen la vista gorda, no le interesa. Total, y el que sufre somos nosotros. Comercialización de soja transgénica y el uso del glifosato. Fue un trámite rápido, sin análisis científico, sin evaluación de daños humanos. Argentina se convirtió en territorio de experimentación. En 2012, son 21 millones las hectáreas sembradas con semillas transgénicas. Esto representa el 60% de la superficie cultivable del país. 370 millones de agroquímicos son empleados en suelo argentino. En menos de una década, los casos de cáncer en niños se han triplicado y crecieron en un 400% los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos. El primer relevamiento de los pueblos fumigados con glifosato da cuenta que son 13.400.000 las personas afectadas. Casi la tercera parte de la población total. Pese a la contundencia de esta realidad, no hay información sistematizada a nivel oficial. En 2014, las ganancias de Monsanto rondaron los 16.000 millones de dólares. El glifosato y el 2,4-D componente del agente naranja son los herbicidas de uso corriente en el país. Ninguna ley nacional los regula. El glifosato está prohibido en 74 países. Todo esto ocurre en medio del silencio cómplice de la mayoría de los medios periodísticos. Como consecuencia directa,
pueblos desplazados, destrucción del bosque nativo y contaminación ambiental. La investigación empieza en noviembre del 2014, luego de ver que llegaban noticias de la red de médicos de pueblos fumigados, de algunos medios alternativos, que estaban mostrando un escenario dramático sobre el territorio argentino, ¿no? Hace 20 años, en el año 96, cuando el gobierno argentino firma con la corporación Monsanto la entrada de soja transgénica y el uso del herbicida glifosato. Desde ese momento Argentina se convierte en un territorio de experimentación y al mismo tiempo nuestros cuerpos se convierten en territorio de experimentación, ¿no? 20 años después, tenemos el 60% del territorio cultivable del país sembrado con transgénicos y fumigado con 370 millones de litros de agroquímicos, ¿no? De los cuales 200 son glifosato y los otros son venenos incluso mucho más nocivos para la salud. Hay algo que es importante resaltar, que en ese acuerdo con la corporación no se contrastó los posibles daños humanos con estudios independientes, con estudios del Estado. Simplemente se tuvo en cuenta lo que traía esa corporación, ¿no?
se aprobaron en 3 meses con folios en inglés y espalda del pueblo, ¿no? Hay una gran cantidad de investigaciones científicas y médicas que corroboran todo el daño que producen los agroquímicos, ¿no? Sobre todo está esta doctrina científica que viene de la red de médicos de pueblos fumigados que en el 2000-2001 empiezan a evidenciar en los pacientes de las poblaciones fumigadas casos reiterados de enfermedades, ¿no? De broncoespasmo a mucho más graves como casos oncológicos. Luego se empezó a hacer relevamientos sanitarios desde diferentes universidades en la Argentina, de la Universidad de Rosario con Damián Berseñazzi, desde Córdoba con Medardo Ávila y todo su equipo, y han dado cuenta de que en los pueblos fumigados los casos oncológicos están 3 veces por encima de la nacional, de la media nacional, ¿no? Y eso llama mucho la atención, viendo que son los lugares donde el agua y la tierra están más contaminados, ¿no? Mirá, hay conexiones en la red de médicos de pueblos fumigados, están en relación con médicos del mundo, ¿no? Indudablemente Carrasco fue uno de los pioneros en esto. Él pudo detectar que después del 4º mes, que es hasta donde los científicos de Monsanto decían que el glifosato no hacía daño, Carrasco comprobó que después del 5º mes, en experiencia con anfibios, empezaban a producirse todo tipo de malformaciones. El legado de Carrasco es tomado por varios médicos argentinos y va siendo contrastado con otros médicos. En Brasil, por ejemplo, Medardo ha viajado a Alemania hace poco, en donde también hay una preocupación y hay un grupo de médicos que está viendo esta situación. Él fue invitado a China. Entonces, el escenario es Argentina en este momento, porque como te decía, es un lugar de experimentación para el país, para la región y el continente, evidentemente, ¿no? En el Ministerio de Salud no hay ninguna medida, no hay medidas sanitarias, no hay medidas políticas. La única conquista política real ha sido de las madres de Ituzaingó, que son un caso llamativo en el país, que son madres que han perdido a sus hijos, madres que tienen a sus hijos enfermos, que han hecho un relevamiento con un mapa casa por casa y viendo la causística común que tenían, y que la cercanía a las zonas fumigadas, es decir, las zonas de impacto, se acrecentaban con mayor intensidad las enfermedades. Esas madres, luego de muchos años de lucha, han conseguido que se fumigue a 1.500 metros o a 2.500 metros, que es un logro nacional muy fuerte. El problema es que no hay una regulación nacional. Bueno, principalmente lo que tenemos que ver es que históricamente la humanidad se ha alimentado a través de los regalos de la tierra, ¿no? Nuestros abuelos curaban con los regalos de la tierra, y hoy en día, por lo menos en Argentina, tenemos el 60% del territorio sembrado con alimentos hechos en un laboratorio, algo que no podríamos imaginar no hace mucho tiempo atrás. Nuestros padres se han alimentado con alimentos que podríamos llamar orgánicos, ¿no? Era natural comer de esa manera. Hoy en día resulta muy difícil tener una relación saludable con los alimentos. Eso ha cambiado todo el entretejido social y la forma de trabajar en los pueblos, ¿no? En las zonas agrícolas. Por un lado, la mano de obra se ha reducido al mínimo. Lo que antes hacían muchos trabajadores rurales, ahora con un solo hombre y una maquinaria pueden cubrir cantidad de hectáreas, ¿no?
Y por otro lado, también se ha roto el tejido social, porque quien no vive de los cultivos, de los cultivos genéticamente modificados y fumigados, se ve en problemas porque su territorio lindero a los cultivos fumigados también son rociados. Entonces terminan muriéndose. El tema es que la semilla genéticamente modificada está hecha para que el agroquímico no le haga daño a esa semilla y mate todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, si alguien quiere poner una semilla natural con el contacto con agroquímicos, se muere su propia huerta. Incluso mueren los animales, quienes cultivan animales o tienen pequeñas granjas, también entran en conflicto con estas personas que están cultivando de esta manera tecnológica. Otro problema social que empieza a verse es que las mismas familias se ven en una ruptura, porque siempre hay en algunos pueblos algunas personas que están viendo esta situación y que están tratando de frenarla, y sin embargo mucha otra gente que está enriqueciéndose con esto no quiere frenarla. Entonces ahí hay un choque. Y quizás son familiares directos, amigos de toda la vida, que se han conocido desde niños, o tío y entre hermanos, ¿no? Esto es una situación nueva que me parece que se presta a un análisis sociológico, a un análisis antropológico más profundo de lo que yo te puedo transmitir, ¿verdad? Creo que eso es algo para observar. Yo esto que te cuento es lo que he visto a través de mi viaje en estos meses, simplemente, ¿no? Bueno, en el fondo lo que hay en el centro de este trabajo es el intento de recuperar nuestra memoria ancestral, de recuperar nuestro respeto sobre la madre tierra, de volver a entender que el agua es sagrada, que los alimentos son sagrados, que es nuestra energía vital, que la mesa cotidiana es algo muy importante. Entonces, en el centro está eso, volver a recuperar nuestra memoria ancestral y nuestra relación con la tierra, con el agua, con los seres dadores de vida.